point of that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. And I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Parece que me estás embromando, che. No, Cachina, hay códigos entre amigos. Yo te tengo que aumentar porque, viste, la gente quiere entrar al Niova. Y yo les digo que no, pero ¿sabes lo que pasa solo en Teja? ¿Es así o qué pasa? ¿La Kia no entrega? ¿La Minosa? Está para el cachetazo. Anda, ¿sí? Gurrumi, dale. ¿En qué estábamos, Ricurita? Ramo. Digo que por las ramas. Se fue todo esto, ¿no? Como, no es medio peligroso que nos besemos vos del pasado, yo del futuro. Este encuentro temporal podría... Hacer volar el universo. A mí me hizo volar vos, ¿no? Hasta el agujero de ozono. Eso no existe. Son paparruchadas de algún pelandrón. Pero escúchame, no hablemos más del beso. Pasemos a lo importante. ¿Un saguán por acá? Está muy lindo el what toilet, pero... A ver, Santiago me quiere mandar de nuevo a la otra vida. Y yo todavía no conocía el amor de mi vida. Vos no te habrás arrepentido, ¿no? Sí, 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 decile que te arrepentiste. Tronco, mirá lo que le compré a Tiago. Por el cumple. Mira, para, para. ¿Qué hacías ahí? Le enseño a Mina. ¿Te arrepentiste? Bueno, no salimos a pasear, entonces ven. ¿Estabas escuchando algo del baño? Dame un segundo. Vale. Vale, necesito pedirte un último consejo. ¿Qué, vas a meter rock and roll nomás? Sí. Oye, ese amigo le dices a Juan. Pero me da mucho miedo. Entonces no lo hagas. Digo que si no lo conoces mucho y te da miedo, no, no. Hacé lo que quieras, Kika. Me cuida de amigo, que es. Bueno, por favor, decime ya qué es lo que no tengo que hacer en el saguán. Por más que te pongas perfume, no va a haber saguán. ¿No hay saguán? Me cache. Hacemos una otra vez y listo. Ah, ¿tenés gomita? ¿Pero te parece que tengo pelo largo para usar gomita? ¿Qué me estás viendo? Ah, no seas paparulo. Gomita. Lobito. Para Fuki Fuki. ¿Vos me estás diciendo un preservativo? ¿Le olvidaste de Kike y rajá para tu año antes de que te mande de una patada en el... Pensé que era macanudo, che. Olvidaste de Kike y rajá de acá. Ni que fuera tu novia. Cachito, estoy. ¿Qué pasa acá, gatos? Nada, que este pibe no para de usar el agua. Eso pasa. No la uses más. ¿Está bien? Estaba seguro que el petiso ese no podía competir conmigo. Aparte, yo veía en tus ojos que vos me seguías amando. Sí, es verdad. Yo te sigo amando. Pero nunca volvería con vos de nuevo. Que traducido al diccionario de paz español ilustrado sería en breve, ¿o no? Sos un tarado, Soy un tarado, sí, pero me amás. ¿Necesitas tiempo? Te doy tiempo. Además, estoy seguro que el duelo por Camilo no te va a durar mucho. Y no es que me interese, pero ¿por qué se pelearon? Si no te interesa, no preguntes. No, bueno, me interesa. ¿Por qué se pelearon? Andate. No, no, quiero un beso, dale. Las personas que se aman se besan y mucho. Y vos me amás. Eso.
Hola. Paz, ahí está el crisis. Nachito se está muriendo. ¿Qué? Sí, no saben qué pasó, pero no para de sangrar. Voy para allá. No se preocupes. Va a estar todo bien. Nachito se va a poner bien, bien, bien. Doctor, por favor, ¿qué pasa con el purrete? La verdad que no sé por qué empezó la hemorragia, pero no... No lo podemos parar. ¿Y entonces? Nacho está muy grave. Si no logramos cortar la hemorragia en forma urgente, no... No va a sobrevivir. ¿Y la manito? ¿Qué pasó? Ya sé. Ya sé, tenés vergüenza. ¿No crees que la gente sepa que está saliendo con semejante galán? La envidia mata, ¿no? Y no estamos saliendo. ¿Cómo que no? ¿Sí? No. Sí, dijiste que no podías estar sin mí. Sí, ¿y qué más dije? Dije que sos una pesadilla. Una pesadilla bastante linda, pero la peor pesadilla. En conclusión, soy tu sueño hecho realidad. Así que dame un besito. No, no. Respetemos los pasos. Sí, a ver. Bueno, dale. Dame el número de tu viejo. Lo llamo, le pido la mano. A ver. La cortaría, sí, la cortaría. ¿Cómo me voy a cortar la mano? No. Sí. Los pasos, Tiago, los habituales para cuando dejas a una persona. A Jaime. Tiene que ser un abandono asistido. Él va a pasar primero por un estado de shock. Después por una reacción y último por un reordenamiento de su vida. Bueno, yo lo tengo que asistir para que no sea tan traumático para él. ¿Sí? ¿Te molesta? ¿Te parece mal? ¿No me vas a respetar? Ey, Luna. Yo te voy a respetar todos los pasos, ¿sí? Aunque alguno que otro voy a tener que saltármelo. Como ese. O ese. ¿Te vas a seguir haciendo el difícil, el interesante o ya está? Venga acá, socia. Siéntese. Porque ya sé, yo hablo raro, pero vos sos raro. Novio significa. Te llamo 10 veces al día, te festejo todos los chistes, para mí eso es importantísimo. Te celo, pero no tanto. Hasta ahí. Y no miras a otras chicas porque yo no te surto. Y estás al pie del ring, no me tiras la toalla, ¿está bien? Y eso no es todo, pues yo conozco a los tipos. Escribe con el codo lo que borran con la mano, es así. Al revés. No, al revés no, pues las minas no somos así, así que no me corrijas. Yo sé cómo termina esto. Y sé cómo sos vos, que sos todo refre Willy, si te he visto no me acuerdo, pero yo no soy así. Yo sí tengo memoria. Y si falta recuerdo, para que vuelvas al pie, había una condición. No, te equivocás, porque tenés re mala memoria. Era sin condiciones. Ay, mentira. Sí, era... Ay, qué mentiro. Sí, es verdad. Era sin condiciones, pero... ¿Vas a dejar cielo abierto? No me digas que te vas a perder este minón. Me imagino que no. ¿Es extorsiva? Puede ser. ¿Pero vas a volver a mandarla ahí? Quiero, pero no sé. Está todo mal con Luna. Es una lunática, tu hermana. Siempre fuimos muy unidos. Todo lo que nos pasó de chiquitos, de bebés, fue muy especial. Si él está mal, o le duele la panza, o está en peligro. Y a mí me pasa lo mismo. Siempre, desde bebés. Los dos somos adoptados. Nos parecemos, pero no somos hermanos biológicos. Yo sin él... Me siento vacío, incompleto. Me muero. Me muero sin él. De chiquita me enfermé muy mal. Era una enfermedad grave, bastante rara, que no se contagiaba. Y al día siguiente me enfermé yo de lo mismo. Creo que eso nos unió mucho más. Nos hizo fuertes. Creo en el destino. Creo que por algo, no sé por qué, pero por algo nos puso en el mismo camino. A los dos nos encontraron en Hong Kong. Mamá no podía tener hijos. Ella había probado con todas las medicinas alternativas. Era muy espiritual. Y a mi viejo le salió un laburo y por eso viajaron a Hong Kong. Pero mi viejo es un escéptico y no soporta las creencias religiosas de Irina. Mamá fue a rezar y a pedir por su fertilidad para poder tener hijos. Pero mi viejo estaba harto de buscar un hijo.
Eso los desgastó un montón. Hizo pelota la relación. Mamá terminó de meditar y salió. Al salir, se encontró con una cesta y dentro de ella había un bebé y una carta. Ese bebé era yo. Chang'e significa luna en mitología china. Por eso me llamó así. Mi viejo encontró una cesta con un bebé y una carta. Y ese bebé era yo. Eros, el dios del amor en la mitología griega. Lástima que mi viejo no me quiso llamar así. Pero, ¿no saben quién los dejó ahí? No sabemos quién nos dejó. Pero el que nos dejó quería dejarnos a nuestros padres. ¿Hay más? ¿Tenés más lugar ahí? Ahora hay menos. ¿Pero hay más comida o no? Sí, sí. Sí, toma. Gracias. De nada. Che, ¿me vas a contar qué te pasa? No tengo muchas ganas de hablar de eso, Luca, perdón. ¿Ya están cocinando algo? Estamos comiendo, Tacho. No te persigas más. ¿Querés comer con nosotros? Hay un lugar. No, acá. Yo paso. A mí donde comen dos, comen tres, no me va. Yo tengo códigos. No lo escuches, Luca, no lo escuches. Estás celoso porque estoy embarazada. ¿Qué? Sí. Sí, este tarado duda de mí. Y hay cosas difíciles de creer. ¿En serio estás embarazada? Sí. De 8 semanas. 2 meses. ¿Sos vos el padre? ¿Estuviste con ella? No tengo nada que ver, Tacho, no hice nada, te lo dije 1000 veces. ¿Lo viste, Simón? No. Lo busqué todo el día y no aparece por ningún lado. Ni idea. Vení, compadre, vení. Decile a tu filito las cosas que me decías en el baño. Ahí voy, Ricurita, ¿eh? No versés con lo del agua, ¿eh? ¿Cómo me ves? Lo estaba sacudiendo un poquito por Kika, ¿viste? Que ella es media ingenua y este se la quiere chapar así de una y... ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Cómo? Si Kika quiere y está sola, Rama. ¿Está sola? Que haga lo que quiera, Kika, ya está. Que haga lo que quiera. A ver, Mina, vamos. ¿Y dónde vas a hacer el cumple de Diego con la historia de Cachita? ¿Me vas a hacer la festichola, flaquita? ¿Por qué no me mostrás el zaguán? Ay, qué zarpado. Yo tengo novio, Cachu. El zaguán te lo iba a mostrar yo. Pero Tefi lo conoces de memoria, lo conoces de memoria. ¿Qué quiere decir vos, tonto? ¿Qué? Nada, nada quiere decir. Vamos. Bueno, va. Vamos, Cachu, vení, gordi. Nos vemos en la fiesta. Bueno, quizá un mango, ¿no, Cachu? Gracias. Va, vamos. Ramiro, pará. ¿Qué? Estamos solos ahora, hablemos. ¿De qué? ¿De qué? No te hagas el tonto. ¿Cómo podés entrar en el medio de mi chape con Cachito y decirme que estás celoso? Bueno, vos me preguntaste y yo te contesté. Pero justo cuando estoy con otro, ¿por qué me boicoteas todos los chicos, Ramiro? ¿Qué te pasa? ¿A mí? Nada me pasa, es que estoy un poco celoso como amigo, estoy un poco celoso. Sos un idiota. No, bueno, idiota sí, pero yo, idiota no. Estoy celoso como amigo. Amigo celoso, no, eso no, termina para... No, basta, no quiero que seas más mi amigo. Sos demasiado mentiroso. No te quiero ver más. No. No, Sol, no sé dónde estás ahí. No me llamó por mi cumpleaños. ¿Pasó algo? Espero que no. ¿Qué estábamos? Sí, sí, la carta. Luna, ¿por qué no lees la carta? Pues no quiero, no me interesa. La dejaron los que me abandonaron, así que no quiero saber lo que dice. No lo vi. ¿Qué pasó ahora? Espero que nada. Bueno. Me estabas contando. ¿Qué decía esa carta? Bueno, tenía una coordenada. Sí. Tenía longitud, latitud, día y hora. ¿Y vos fuiste a ese lugar? Sí. Ahí es donde te conocí. A vos y a todas, igual, y todos. Así que tampoco te creas así tan especial. Ah. Bueno, así que esa carta te llevó ahí, eso. ¿Dónde vas, pibe? ¿A dónde vas vos? Vaya del viento. Ahí voy yo. Las coordenadas llevaban a ese lugar. El día era ese. El día que te conocí.
Bueno, ¿y quién te dice que todo eso no fue para conocerme a mí, no? A lo mejor sí soy especial y vos no lo querés reconocer. Sí, quizás sí. Hey, Luna, esa carta tiene que decir algo. Te tiene que decir por qué te abandonaron. ¿Quiénes son tus viejos? No me importa. Me abandonaron. Eso es lo único que importa. Y además de la coordenada, había esto. Mira. ¿Qué es eso? No sé. No sé y es lo que quiero descubrir. ¡Ay, te puedo ayudar! ¡Yeti, por favor, me quieres ayudarte! ¡Por favor, por favor! ¿Puedo ayudarte? Primero dame un beso. Tomando un café, nada más, tranquila. No. Ah, ¿están tomando? Sí, no, bárbaro, bárbaro. No, siéntate, Yeti, siéntate. No hay nada mejor que el café para hablar de las cosas, ¿no? Luna, te presento Pedro, Pedro, te presento Luna. Son hermanos, ¿se acuerdan? Pueden hablar de un montón de cosas que tienen para hablar que, ¿no? No se preocupen que yo hablo acá con el cumpleañero. Yo no quiero hablar con vos. Pero yo sí te tengo que decir algo. Estoy saliendo con el Yeti. ¿Viste que él tiene la onda así re Willy y todo eso? Nada, me parece que estaría bueno que todos tengamos esa onda, digamos. Digan, ¿ustedes están saliendo? A chicos se les nota. ¿Están saliendo, sí o no? ¿Están saliendo? ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que feliz! ¡Un regalo! Y feliz despedida, ¿no? ¿No hay un abracito para Cachito? Hay que saber cuál es el debe y el haber. Hay que mirar de frente al sol, sentir a pleno el corazón. Tiene una hemorragia interna que no la pueden parar. Pero vos sos maga, Paz, así que vos podés hacer algo. No lo podemos perder, Anoche. Por favor, marinera, no lo podemos perder. Te lo pido, por favor. Entra y ayúdalo, por favor. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Doctor! Ella es curandera, ¿sí? No, bueno, no soy curandera. Pero lo puede ayudar, Anoche, lo puede curar. Tengo habilidades científicas. A ver si nos entendemos un poquitito. La situación es complicada, sí, el paciente está delicado. Ella se la va a simplificar, se lo juro, sí, por claro, favor. Sí, claro, que es médica para simplificar. Déjela pasar, por favor. No. Y le voy a pedir, por favor, que me dejen trabajar tranquilo. Doctor, ¿sí? Se lo pido, por favor. Doctor, se lo pido, gracias, por favor. Permiso. ¿Qué hacemos? Agárrate. ¿Qué? Aguanta. Aguanta, man, por favor. ¿Qué mierda mirás? Camilo, ¿me escuchás? Paz, ¿estás acá? No, Camilo, tranquilo. ¿Dónde estás? No sé, estoy en un bosque, en el medio de la nada, no sé. Pero se me muere Nachito, Paz. Tenés que salvarlo, Camilo. ¡No puedo, Paz! ¡No puedo! Tiene un... Le está sangrando la panza muchísimo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es otro sueño? Camilo, necesitas instrumental. ¿Y de dónde querés que saque instrumental? Es un sueño, podés tener lo que quieras. Pa, te juro que no es un sueño. No es un sueño, Nachito, se me está muriendo, pa. No es un sueño real. Es real, pero es un sueño, Camilo. Llevar a otro lugar, a un lugar donde haya instrumental. Camilo, ahora tenés que despejar la zona con las gasas y limpiar la herida con desinfectante. ¡No paro de sangrar, Paz! ¡Es tu sueño, Camilo! ¡Sálvalo! ¡Te pegaron un tiro! ¡No puedo! Tenés que sacar la bala. Hacé lo que te digo, Camilo, por favor. ¡Sangra mucho, Paz! Cauterizá, Camilo, si cerrás el vaso sanguíneo. ¿Eh? Escuchame, Camilo, por favor, y hacé lo que te digo. Thank you.
Por Dios, cómo están las nenas. Por Dios. Ya. Esta no falla. Así me gustaría hacer lágrimas para nacer en tus ojos, recorrer tu mejilla y ahogarme en tu boca. No, es buenísima. Mirá, mirá la facha como la emplea, mirá, ¿eh? Morochan, ¿cómo estás? ¿Me qué? Ah, me gustaría hacer la gaña para recorrer tus ojos. Ah, pegotearme en la mejilla y no sé, da un beso, ya fue. ¿Con cuál de las dos me caso primero, belleza? Ay, conmigo. Pero igual nos divorciamos rápido como Britney, ¿eh? Porque yo ya estoy de novia con Nachito. Yo me quiero casar antes que ella, ¿sí? ¿Quién te dijo que yo me quiero casar? Pero vos sos moderna. Digo, podemos ir para el zaguán, ¿no? El tren pasa una sola vez, chiquita. Yo no quiero saber nada con ustedes. Yo ya encontré a mi amor verdadero. Amor apasionado. ¿Por qué no terminamos lo que empezamos, Ricurita? Cachito, apúrate que se te acaba la joda y volás, taramba. Entonces vamos a los Santos Piques. ¿Estás seguro? Cachito, pará. Kika. No, vale. Gato. ¿Me vas a decir qué onda? Y escuchame una cosa, Yeti. Así, sos un novio re fre Willy, pero no te vas a chamullar a cualquiera gratis que esté acá en la fiesta, ¿o no? Ya le dije que quiero estar solo con usted, mi socia. Así que 18. Ya soy mayor de edad. Nos podemos casar. Mi amor. Feliz cumple, capo. Gracias, capo. ¿Hablamos? ¿Me traes algo para tomar primero? ¿Sí? Gracias. Sí, a mí también, ¿sí? Gracias. ¿Qué onda? Bueno, pará, no lo dejé todavía. Ya lo voy a dejar, dame tiempo. Chicos, tengo un antojo. No, yo como decir, digo que tengo ganas de hacer algo. Yo, Quintana, yo te rebanco, ¿cómo que no? No, chiquito, no. Quiero que canten los teens, ¿puede ser? No jodas, Quintana. No, puede ser en otro momento eso que... No. ¿Y a dónde tenés que ir? No seas mala onda, se cumple del pela, che, dale. Toma, dale. Sí, dale. Dale. Yo se lo dejé. Ahí está. Si no quiero que me sí, está bien. Vamos. Puedes pedir un deseo si quieres. Voy a cantar. Volver a casa. Bueno. ¿Subimos mejor? ¿Cómo? ¿No querés? No, sí, sí. Va, no. Sí y no. No. Y sí, es que... Ay, es que soy un sub y baja de emociones, Cachito, ¿no entendés? Lo entiendo. Yo también exploto de felicidad, purreta. ¿Sabes qué pasa? Que como que tengo miedo porque yo no lo hice nunca, ¿entendés? Y vos te vas y no nos vamos a ver más, entonces... No. Dos amantes dichosos no tienen ni fin ni muerte. Nacen y mueren mientras viven muchas veces. Tienen la eternidad de la naturaleza. Quiero que seas mía. ¿Tuya? Y yo tuyo por siempre, Francisca. En otro amor me fui perdiendo mi Camino. Vos lo salvaste, Paz. ¿Esto es real? Claro que es real. Despertalo. Tráelo a casa. Ya estaba en casa. Nachito. Nos vamos a casa, Nachito. No puede ser. No. Otra vez no. Me fui sintiendo un gran dolor. Me fui llorando. Ay, no veo. ¿Mis anteojos? No
hace falta, Ricurita. No hace falta. Te juro que yo... Fue un accidente. Yo era un pendejo y disparé, pero sin darme cuenta. Yo nunca quise matarte. Perdóname. Me vas a matar por eso. Y entonces... ¿Vos estás ahí? ¿Y qué querés que haga? Quiero volver a casa. Déjame ir, Nachito. Por favor. Perdóname, fue un accidente. Por favor, te pido perdóname. Algo raro. ¿Qué? No sé, como algo que está en el aire. No sé. Claro, porque como que el aire del futuro para vos debe estar como viciado, ¿no? No. Cacho. Yo no quiero que tengas una mala impresión mía, pero tampoco quiero que pienses que soy una histérica ni una gata flora. Pero no estoy preparada para esto. O sea, sí, pero no con vos. Sí, pero no es así como quiero. ¿Me entendés? Yo no quiero que vos me veas como un amargo, Ricurita. Pero yo no lo veo tan divertido esto. Me parece que es tiempo de ir a casita. Y esto no es mi casa. ¿Qué te pasa? ¿Estás como triste? No. No sé. Siento algo fulero en el pecho. Algo... Huele mal. ¿No lo sienten ustedes? No. Es como que está en el aire. ¿Vos qué ves? Veo que está todo muy enrarecido. En mi tiempo había algo que ahora no veo. ¿Qué? Esperanza. En mi tiempo, por ejemplo. Si naces pobre, naces con esperanza. No importa de dónde vengas, siempre vas a llegar a algún lugar. Le pasó a Cachito. Agarró su guitarrita y se fue para la ciudad. Y yo nací pobre, pero nací con esperanza. En cambio acá, en el futuro es diferente. No tienen sueños. Están como amargos, como... ¿Cómo hacen para vivir sin esperanza? Está fulero el futuro, che. Algo huele mal. Y está en el aire. Ah, bueno, otra vez comiendo vos. ¿Qué pasa? Nada, sentí como un frío por el cuerpo. Voy a prender la sonrisa. Sí. Hay algo denso en el aire, como un témpano.
enteré que Jas está embarazada. Ese. Pero, ¿de quién? No sé de quién es. ¿Pero vos estás bien? Estoy aterrado. ¿Tenés miedo, Jas? Sí. Sí, me siento sola, Luca. Bueno, yo estoy, ¿sabes? Sí. Yo sé, gracias. Que te juro que no puedo entender que Tacho me deje sola. Justo en este momento, no sé, no. Bueno, pero vos entendés, lo Tacho es así, es calentón. No sabía que era así. Te juro que lo estoy conociendo recién ahora. Tacho, no la dejes sola, no seas tonto. No sé qué hacer, me supera esto. Quisiera quererle, pero no puedo. ¿Pero no te acordás lo que nos dijo Tiago? Que íbamos a ser débiles, que nos íbamos a equivocar y que todo se iba a ir al carajo. No te equivoques. No sé qué hacer. Quiero llorar, nada. Ay, perdón. ¿Qué? Perdón, me la paso llorando, perdón. No tiene nada de malo, si tenés que llorar, llorá. Llorá todo lo que quieras, quitarle la regalo. Tengo todo. Miedo. Vos nunca me vas a dejar sola, ¿no? Vos siempre vas a estar conmigo. Siempre. Siempre, siempre. Está mal esto. ¿Me vas a odiar si te beso? ¿No lo ven? Hay algo espeso en el aire. Hay olor a amenaza. El aire se puede cortar con cuchillo acá. Todos viven como si nada. No puede ser que le falle así el olfato. Luna, la verdad que muy poca bola me estás dando en mi cumpleaños. No lo encuentro a Jaime. Y bueno, mejor. Qué malo que sos. ¿Qué? Lo voy a buscar. Y vuelvo, ¿sí? Bueno, si la hacemos bien, me parece. ¿Si hacemos qué? La modernidad, esto de vos con tu chica, yo con mi chico. Nada, me parece que nos sale re bien ser modernos. Somos re modernos, Tiago, ¿o no? Re modernos. Por eso, parece que estaría bueno que brindemos, así. Que brindemos por tu felicidad y la mía. Brindo por tu felicidad. Y yo brindo por la tuya. Hay olor a desgracia, y no lo notan. Ni se dan cuenta que ya ni esperanza tienen. Bueno, parece que llegaron mis tías al cumpleaños, sí, ¿no? Ay, soy. Me dejaron olvidado. Un brushing gratis en mi spa, oh, sí, para vos. Bueno, oh, feliz cumpleaños, niño, Tiago. Yo, mi regalo, se lo voy a deber porque es la platita que le deposito y no me reciben mandalais en el banco. Claro, bueno, no importa. Ay, perdón. Feliz cumple. Gracias. Qué raras que están ustedes dos. ¿Saludos? No. Lo fuimos a buscar a Nachito y está de vuelta ya, para que sepa. ¿Nacho? ¿No? Sí. ¿Lo voy a buscar? No. Ahora está con el rector. Deja. Además, si no, te vas a perder el numerito que nosotras inventamos para vos. Quedate. ¿No lo hallamos? No, hagámoslo. Vayamos a prepararnos. Vamos, dale. Vamos, sí. Algo está viniendo, como el olor a tierra mojada antes de una tormenta. Te estaba buscando. ¿Qué haces acá? Me sentía más en esa fiesta. ¿Quieres pelear ahora, Jaime? No, Luna. No quiero pelearla más. Te doy el florete para que me lo claves de una vez por todas, justo en el corazón. Dale, rematame. Jaime, no hables así, por favor. Luna, clavame en el corazón. No digas esas cosas, Jaime. Luna, estoy por largar a llorar. Así que decilo antes que empiece a llorar, porque sé que te va a costar más. Entonces, decímelo. Vos sabés que te quiero mucho. ¿Mucho?
¿Mucho? ¿Poco? ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco, Luna? Cuando no se alcanza. Yo no alcanzo, ¿no? ¿Qué me falta, Luna? ¿Qué falta? ¿Facha? ¿Plata? ¿Altura? ¿Lunares? ¿Sabes lo que me falta? Enojo me falta. Furia me falta, Luna. Porque tendría que estar rompiendo todo. ¿Sabes lo que se siente ver a la mujer que amás? Planeando en un papelito cómo dejarte. Yo no me merezco eso, Luna. La persona que te ama y dejó todo por vos no merece que lo trates así, como un perro. Ya terminaste creyendo. Soy un caniche, ¿no? Perdóname. Perdóname. Luna, los perros no tienen rencor. Cuando me tires un hueso voy a volver moviendo la cola. Anda a la fiesta, no te la pierdas. Algo huele mal en Dinamarca, decía no sé quién. Algo huele mal en el futuro y no lo ven. Algo huele a podrido. El chico este del sueño nos mostró el lugar. ¿Pero quién era ese chico? El chico es un nene que Nachito sin querer por accidente cuando él era más chico lastimó. Y que el padre de Nacho tapó todo lo que pasó. Sí, pero ese chiquito nos mostró un lugar, Camilo. Y él quiere que vayamos, quiere que vaya. Tenemos que ir. Hay que destapar la olla. Limpiar el futuro, ventilar el aire viciado. Me agarró la pálida, ¿no? Mira, discúlpame, pero tenía una cosa en el pecho, como un ahogo. Y tenía que sacarlo para afuera. No te preocupes. No te voy a negar que el cachito que llegó era más divertido que el cachito que se va, pero bueno. Se va a hacer. Soy un sanguango. Mínimo para otra cosa. No. Yo creo que vos viniste para esto. Viniste a despertarnos. Ya va siendo tiempo de volver a casa, ¿no? Strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle cars were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. Life and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say that the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. We're all in great Fernando. And since many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? Bueno, Ricurita, llegó la hora. Y recuerden, ventilen un poco el futuro y recuperen la esperanza. Para el camino. Fue un gusto.
El futuro huele mal por la basura del pasado. Hay que desenterrar, sacar los trapitos al sol. Porque hay algo en el aire. Hay que ventilar y recuperar la esperanza. Ay, qué lindo, qué dormido. Tanto, no seas así, ya fue los jueguitos, ya fue todo. Bienvenida, novio. Hola. ¿Pero qué haces? Paz, lo que yo te dije no es chamuyo. No, tenés razón, es la posta. No te bancaste una relación conmigo. Chicos, Simón desapareció. ¿Qué? ¿Qué haces acá? Ahora te voy a ayudar con mi canasto y de paso hablamos. No, está bien. ¿Estás acá? ¿Qué haces? ¡Pará! ¡Loca! ¡No sos zarpado, tarado! ¿Por qué me tratas así? ¿Vos me besás así? ¡Estás loca! ¡No, no, no! ¡No, no entiendo! ¡Sos mi novio! ¿Sos mi novio? Sí. No. Sí. ¿Sos mi amante? No. También. No te da el cuero. Sí me da el cuero, sí me da el cuero y sí soy tu novio. Mira, flaco, si la condición para que me quede acá es tener que hablar, me voy. Y esto no es un aguantadero, así que si te querés quedar acá, tenés que hacer algo. Sí, pero yo no quiero saber nada con cielo abierto. Perfecto, porque estás a punto de hacer algo que acá en cielo abierto no hace nadie. No sos mi novio, sos más bien un fóbico para ser novio. Y se necesitan muchos cojones para eso, ¿sabes? ¿Vos qué haces acá? Lloro. Está todo mal con mi Nachito, chicos, ¿no saben? ¿No le vas a decir a la Ratefi? ¿No le vas a decir que no la ama y que usaste el modificador de voz para hacerte la voz del cachetón? ¡Cállate la boca! ¿Esa Tefi sos vos, Tero? ¿Qué buscas, Ramiro? ¿Qué pasa? ¿Estás así porque te corté a lo comito? ¡Me hartaste, Ramiro! ¡Me hartás! ¡Sos un cobarde! No me jodas. Vos y yo tenemos que hablar. ¿Qué haces acá? Andate. Te pedí que te vayas, por favor. No me puedo hacer el gil. Bonita, por favor, perdóname. No me digas, bonita. Y me pidas perdón y ya está, no pasa nada. No, yo sé que no estuviste con nadie. Te creo y te pido perdón, Bon. A vos te pido perdón. Decime, ¿qué pensás de mí? Que sos un cobarde, sos un cagón. Sos un miedoso, un flojo, un cagón. Bueno, está bien, ya está. ¿Por qué soy un cagón? ¿Por qué? Porque sos un fóbico. Un terror de compromiso le tenés. No, tengo miedo de matarte. Pero por favor, hablamos de eso mil veces. No me pongas por esa cuenta. Sí, ya lo hablamos mil veces, pero lo confirmó la esperanza del futuro. Soy yo el que te voy a matar. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Me dejaste como una tarada delante de todos. A ver si te bancas esto.